¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy emitiendo con una cámara Sony. Aquí está. Es una videocámara Sony que compré después de la Panasonic, que tiene ya bastantes años, y que sin embargo no graba tan bien como la Panasonic, a pesar de puede ser más moderna. Bueno, aquí estoy haciendo un poquito de tiempo mientras espero a mi esposa. Os enseño mi cuadro de mandos. Aquí tenemos el tablero del Dacia. Aquí mi lista de éxitos navideños, que yo soy un tío muy navideño, y aquí lo estoy poniendo. Y bueno, lo que quiero comentaros son mis dudas. He sacado aquí mis notas. Mis dudas en cuanto a cambiar de teléfono, porque me estoy planteando muy seriamente cambiar de teléfono. Yo, desde hace mucho tiempo, para mí hay dos topes de gama. Uno de ellos es, a ver si lo puedo colocar aquí, uno de ellos es el iPhone. iPhone me parece un extraordinario teléfono, tope de gama, acabados, calidad, todo pulido, magnífico, muy muy bien. La otra línea semejante a esta sería, pues, lo que es la serie Galaxy de Samsung, en concreto la serie Note, que me parece lo más top. Pero estoy, aunque en el Note 8 había problemas, serios problemas, problema de batería, una batería ridícula, problemas de GPS, un GPS que tardaba en pillarte y que el acelerómetro, o sea, la brújula no funcionaba nada bien, te daba lugar a engaños. El Note 9 ha supuesto una mejora en el sentido de que tiene bastante mejor batería, que duda cabe, bastante mejor batería, y el GPS también ha mejorado, pero sigue sin ser tan bueno como el del mi Xiaomi Mi Max 2. Xiaomi Mi Max 2, que es un teléfono de gama media, que está muy bien. Al Xiaomi Mi Max 2 solo le faltan dos cosas: NFC y cámara. Así que me estoy planteando, queridos amigos, me estoy planteando muy seriamente vender mi Note 9, vender el Note 9. ¿Pero a dónde voy? O sea, ¿a qué teléfono me voy? Bueno, pues tengo dos opciones. Para mí la premisa es, ese teléfono debe de tener NFC, ese teléfono debe de tener al menos 4.000 mAh de batería y unas cámaras decentes. Y a mí tiene bastantes, está mejorando mucho con el tema de cámaras. Claro, hay otro problema, que sería mi teléfono Samsung Gear 360, que mi teléfono, mi smartwatch, con el que estoy muy contento, que tendría que venderlo y seguramente lo malvendería, porque nadie quiere un teléfono de segunda mano o de segunda muñeca. Pero bueno, vamos a dejar de lado el asunto reloj, que para mí es muy importante. Yo creo que ahora mismo hay dos teléfonos. Uno es el 2 Xiaomi, el Mi Note 10, que tiene batería, cámara, NFC y son 549 €. El Mi Note 10 pinta muy bien y una gran pantalla. Y el Mi 9T, que son 449 €. Bueno, no lo he dicho. Los tres requisitos son NFC, 4.000 mAh y al menos 128 GB. Fijaos que el procesador tampoco es que me vuelva loco. Quiero decir, yo las cosas que hago con el Mi Max voy cubre mis necesidades. Pero los 128 GB, el NFC y los 4.000 mAh, ya que cambio de teléfono, quiero un teléfono que me aguante holgadamente el día. Holgadamente el día. El Mi Max 3 sería una opción, pero es que no tiene NFC. Ah, y otra cosa muy importante, grabación de llamadas. Grabación de llamadas. Para mí sería importante comprarme un teléfono que no sea de la Unión Europea. Hace poco un compañero de Vidas en Red
el señor José Antonio Guedes me decía que él tiene, no sé qué teléfono me decía que era, aquí lo tengo, el Mi Max, el Mi Max 3 versión de HomeTalk tiene la opción de grabación de llamadas. Pues genial. La pena es que el Mi Max 3 no tiene NFC, con lo cual no puede ser mi teléfono principal. Si lo cambio, sería para que fuera mi teléfono secundario. Pero mientras tenga el Mi Max 2, yo voy a seguir con el Mi Max 2 todo el tiempo que haga falta. No sé si va a ser una cosa de aquí a mañana. Es decir, yo sé que cuando digo estas cosas, todo el mundo se revoluciona. ¡Cómprate este! ¡No, cómprate este! Y luego llegarán los del Pocophone con sus mejores intenciones. ¡Cómprate el Pocophone! El Pocophone no me interesa nada. Yo sé que es un gran teléfono, pero necesito NFC. Así que, y no soy jugador. Me parece muy bien que tenga gran procesador, pero yo pondría un procesador que fuera la mitad de potente del Pocophone, con mejores cámaras y NFC. Y la batería, bueno, la batería del Pocophone está muy bien. La pantalla me sobra, o sea, me sobra. Así que me estoy planteando seriamente, queridos amigos, cambiar. Da cierta cosita, ¿no? Como cuando dejé el iPhone, ¿no? Da cierta inquietud. Pero lo único que me aporta la serie Note es el palito y las cámaras. Las cámaras son realmente buenas. El Note 9 tiene unas cámaras extraordinarias, de buenas que son. Pero el palito al final es que fríamente no lo uso, no tomo notas. Y además es que la pantalla es tan estrecha, la pantalla del Note es tan estrecha que tomar notas es muy incómodo. Es muy incómodo. Acepto ofertas, acepto ofertas por el Note 9, y si alguien me hace una oferta por el Note 9 y el Gear 360, Frontier, adelante, soy todo oídos. Están en perfecto estado, de hecho el Note 9 lo compré antes de verano, o sea que está, ni siquiera tiene un año, así que, amigos, vosotros tenéis la palabra. Hasta pronto.